familia, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Ya jueves, jueves, un día más y aquí terminando de ponerles un video y también terminando, bueno, ya tengo un ratito que terminé de hacer ejercicio y aquí está Juanito jugando. Está jugando y pues aquí saludándolos y disculpen las fachas porque ahorita apenas voy a echar un baño. Quería terminar el video que es de ayer, no les había grabado ni un videito y digo, no, se los tengo que terminar. Ayer no lo edité, sí, ayer lo edité en la noche y lo dejé guardando. Ay, ya ven que todavía no estoy al 100, todavía no estoy al 100, pero ya. Primero Dios, todo va pasando. Pues hay a veces cuando uno tiene problemitas o cualquier cosita o de salud, lo que sea, pues... A veces que uno no está al 100 al día, chicas. A veces decimos cosas que, pues, no concuerda, no van. Y, pues, así es. Bueno, pues aquí dándole gracias a Dios por un día más. Espero que ustedes la pasen bonito este día, hoy jueves. Ya un día más que Dios nos regala. Y tomándome aquí el batido, que todavía no me lo termino. Me voy a ir a echar un baño. Ya saqué aquí estas pechuguitas. Bueno, son para empanizar de pollo. Y no sé si con qué acompañarlo, con una sopa en crema, o con arroz, o a ver qué. Ahorita también tengo que poner frijoles a remojar, porque voy a cocer frijoles para el día de hoy. Ay, pensaba hacer el mole, pero no creo. Y tengo pollo también para hacer mole, pero estos niños no lo comen. Así que mejor les voy a hacer algo que ellos coman. Yo como cualquier cosa, todavía tengo el pavo ahí, la carne de pavo que saqué ayer y no lo hice. Eso es lo que voy a hacer. Ahorita primero me voy a bañar y después voy a hacer de comer para almorzar eso. Y ya, pues así es. Aquí terminando ya de subirles un videito y hice un poquito de ejercicio. Subí un poquito porque ya tenía 10 que no hacía ejercicio. Pero bueno, ya ya es hora de volver a empezar a mi rutina. Que por cierto, es pesado cuando uno deja. Y qué feo se siente. Es como si volver a empezar. Y no hice mucho, nada más la zumba, pero no hice pesas porque pues no estoy todavía como para... Ay, no sé, no estoy al 100 todavía. Pero pidiéndole a Dios que nos dé fuerza, que nos... Buenas tardes. Se me descargó la otra cámara y pues tuve que poner a cargar la pila y aparte no tenía las otras pilas cargadas. Así que estoy usando ahorita la chiquita, la cámara que tenía antes, la chiquita. Y pues mientras se cargue la otra. Bueno, apenas voy a comer. Ya me di una manita de gato, ya me bañé. Y pues apenas voy a comer, miren. Unos huevitos con aguacate y un agua fresca de Jamaica. Brenda apenas está comiendo. Y pues es lo que vamos a comer. Ahorita ya más tarde pues voy a cocinar lo que estoy pensando hacer. Unas milanesas de pollo empanizadas con un arrocito. Tal vez así lo voy a acompañar. Y bueno, pero eso ya más tarde. Así que provechito para los que vayan a comer a esta hora, que ya son las 12 con 15 minutos. Y nos vemos más al ratito. Bye. Les mando un besote y un fuerte abrazote. Y que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes, donde quiera que me estén viendo. A comer. Sí, ha dicho. Ya terminé de comer. Y voy a lavar estos trastecitos y limpiar aquí toda la cocina. Y también aquí ya puse los frijolitos a cocer. Miren, puse frijolitos porque no tengo. Y no me gusta poner de muchos porque no quiero que estén varios días ahí guardados. No me gusta. Y por eso pongo de poquitos para que no dure tantos días. Y pues es lo que voy a hacer el día de hoy. Voy a limpiar aquí. También voy a meter ropa a la lavadora que se lave. Y pues mi cuarto está bien, ¿no? Ya acomodé, creo, parece que ya acomodé la cama. Ya ni así me acuerdo. Y pues lo que voy a hacer ahorita, también quiero acomodar aquí donde guardo todas las cosas, donde guardo todo, cereales y todo lo que se le pone a la comida y bueno, todo eso. Quiero una limpiadita, organizar ahí y es lo que también quiero hacer. Y pues así es, mi gente, así que el quehacer nunca termina, nunca, ese todos los días está. Me siento rara con esta cámara porque ya tenía mucho que pues la dejé por la otra cámara. Como está chiquita y me siento rara, no pesa nada. A mí la verdad me gusta esta cámara porque es muy fácil de cargarla en mi bolsa. Está chiquita y la otra pues está un poquito más grandecita, un poquito más pesada. Pero pues esta pues sí se pierde mucho.
Aunque la otra también ahí da, ahí la, ahí da con esta. Esta nada más que desenfoca cada rato. Pero ahorita no me he desenfocado. Pero pues quién sabe, ¿verdad? Bueno, es lo que voy a hacer el día de hoy. Jueves. Juevesito. Y quería ir también a la tienda. No sé si vaya a comprar lo que necesito. Todavía no he ido a comprar lo que necesito para poner mis pesas, acomodar ahí. Y pues, pero a ver qué pasa, qué hora es ya. Ya son las 12:30, no es ni tarde, es súper temprano, está muy bien. A darle con los mejores ánimos y pues espero que ustedes también la estén pasando bien el día de hoy, jueves, que pues ya rápido que se va la semana, súper rápido y pues no han sido días muy fáciles para este lado. Bueno, en mi vida privada, o sea, no han sido días fáciles, pero Dios es tan grande que pues Dios nos ama. De la manera que sea, Dios nos quiere de la manera que sea, aunque no seamos perfectos, pero Dios siempre está ahí y de verdad que yo le agradezco tanto a Dios por tanta fuerza que nos ha dado, por tantas bendiciones. Sí tenemos que pasar por cosas difíciles, pero siempre Él está ahí para darnos esa fuerza que necesitamos para salir adelante. Y pues sí, así es mi gente, así que no estamos pasando unos momentos muy bien. Pero gracias a Dios todo está saliendo muy bien, perfectamente. Más cuando se trata de, pues, de la salud, ¿verdad? Pero bueno, como les digo, Dios es tan grande que la fe es la que mueve montañas y la oración es el poder. Pero bueno, ahora sí, ya. A darle con todos los mejores ánimos y pues acompáñenme. Que los frijoles ya van a empezar a hervir. De limpiar, ahí está, y pues ahorita voy a hacer esto de una vez, ahorita que estoy en acción, si te aprendí a lucir, voy a quitar todo esto para limpiar, chicas, para limpiar, y pues de una vez, porque al rato ya no lo hago, y se me va el tiempo súper rápido, si me pongo a hacer otras cosas, ya no lo hago, así que voy a acomodar unas cositas ahí, tal vez algunas no, ya no tenga nada, o ya no sirva, ¿verdad? Así que voy a sacar todo y lo voy a poner aquí. Todo lo voy a poner aquí para limpiar. Bueno, pues ya aquí están los frijoles hirviendo ya. Le voy a bajar un poquito porque no se vaya a tirar el agua. Y luego se hacen despapay y luego se mancha y otra vez a tallar. Bueno, les voy a poner acá para que me acompañen. Thank you.
Ya terminé de limpiar todo. Miren, saqué todo, 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 todo. Ya limpié con cloro. Y voy a dejar un poquito así abierto. Y ya después empiezo a guardar las cositas que tengo que escoger. Por cierto, miren todo lo que saqué. Todo lo que saqué y tengo que empezar a escoger. Aquí también de este lado. Y de este lado están los cereales. Y cositas que tiene ahí Brenda, que le tiene cositas ahí como de dulces, cosas así. Y pues voy a escoger. Y ahorita le voy a preguntar a Brenda cuáles son los que se van a comer o los que ya se vencieron, pues para sacarlos, para no tenerlos allá guardados. Voy a comprar como unos frascos, como para meter así el cereal y el azúcar. Tengo que ir a la... Ahí los puedo conseguir en la Walmart o en... No sé si Martians hay, pero a ver qué. Y pues sí, y ahorita voy a empezar a escoger. Y es lo que voy a hacer. Ay, prendí el aire porque ya me dio calor. Y ahorita voy a tomar agua. Tengo mi galón del día. Y voy a tomar agua. Bueno, voy a terminar aquí y ya después al final les muestro. ¡Listo! ¡Qué listo! Ya terminé, chicas. Ya terminé. Miren. Pues ahí está. Lo bueno, pues limpié y todo eso. Y pues sí, acomodé más o menos. Todo lo que le pongo a la comida, aquí lo dejé. Lo que más uso. Sopas y todo eso. Masa para hacer quesadillas o tortillas. Y miren. Y pues acá arriba, como pues el café, el atún y... Allá de qué lado la miel y también pasitas. Este lado nada más es eso. Ah, para la, ahí tengo canela en polvo, la crema de cacahuate, todo eso ahí a un lado. Y también la avena que compré a ese día en la tienda. Y fíjense que se me olvidó prepararme una de estas. Los voy a dejar una de perdida aquí abajo para mirarla, porque si no, ¿para cuándo? Y pues a este lado está como el pan, las galletas y pues cositas así como de pan. Y de aquí, y acá arriba nada más como las sabritas, dulces y ya. Eso es todo. Los cereales todavía no. Allá están de qué lado. Ahorita que termine Brenda, cuáles son los que se va a dejar y cuáles estos son, creo, estos son los que le gusta, creo, a Juanito. Y... estos creo también, pero yo no sé de estos. A ver qué. Y pues así quedó. Así quedó. Pues más o menos organicé. A como estaba, pues no. Y lo importante es que limpié. Porque ya necesitaba una limpiadita. Pues así quedó, chicas. Bueno, ya terminé de esto. Y pues acá de este lado... todavía los frijoles siguen hirviendo. Ya mero van a estar. Ya merito. Ahí está. Miren, no me terminé mi agua. Nada más el té. Es el que me... casi me lo terminé y el agua no. No hice así como mucho ejercicio. Nada más zumba, pero... no no hice así que digamos... como lo hacía. Y hasta el agua me terminaba y todavía no me alcanzaba. Hoy nada más hice poquito. Voy a empezar poco a poco de nuevo. Porque pues no cuando uno deja de hacer, híjole, es difícil empezar de nuevo. Pero ya. Ya lo bueno que ya terminé aquí. Ya está limpio todo. Ya no hay trastes ni nada. Ya se cargó la pila de la otra cámara. Pero yo creo que me voy a quedar con esta por el día de hoy. Miren. Ya está cargada. Y pues me voy a quedar con esta mejor.
Ya mañana grabo con la otra. Bueno, si Dios lo permite, un día más. Y pues acá de este lado, ya tengo limpio aquí. Nada más voy a colgar este suéter que aquí lo dejé. Esta pila no me sirve. Y no sé si sea por esto. Miren. Porque se le levantó aquí esto. Un pedacito como de lo que está como de hule. Y desde entonces ya no quiso cargar. Ya no quiso cargar. Y pues nada más me quedan dos de la otra cámara. Pero no tenía cargada esa. Y pues híjole. Y esta pues no funcionó. No funciona. Así que me quedé con dos. La que es la original de esta cámara. Y la otra que me encargó mi hermana por Amazon. Y ya. Después voy a tener que encargar más. Sí, pues. Así me veo el día de hoy. Ando de toda de negro, ¿verdad? Y eso, chicas. Me gusta cómo se ve andar toda de negro. Y con el cabello así. Suelto. Y esta se me secó. Y pues así es. Lo mismo de siempre. El quehacer. Y ahorita voy a meter la ropa. Lavar no la he metido. Es lo único que me falta para terminar. Por fin. Bueno, me voy a apurar con esto que tengo acá pendiente. También Juanito se tiene que poner a hacer una tarea que le dejaron. Y ya miren, toda la ropa que tengo. Todo eso voy a lavar. Toda esa. Esas son toallas que están limpias. Tengo que comprar también como otra cosa para acomodar aquí. También todo lo que tengo un despapalle. De verdad que necesito acomodar todo lo de arriba. Yo no alcanzo. Es lo que a mí me da coraje. Que no alcanzo porque las lavadoras son las que no me dejan acercarme para allá. Para acomodar. Voy a quitar unas cosas de ahí, como unas cobijas que tengo ahí, que pues yo creo que ya esas las mejor las voy a... Son como decoración. Miren, eso es como una decoración, así como la compré para decoración y esta también. Pero en realidad pues ya no es necesario tener todo eso ahí y voy a quitar todo eso. Pero quiero comprar como donde poner así como las toallas dobladitas y ya. Bueno, me voy a apurar con esto, con ese cerro, para terminar con esto de la ropa. Y luego, pues, ya los vemos más tardecito. Porque si no, ya ven que el tiempo se va súper rápido. Buenas tardes, familia. Ya le apagué los frijoles porque ya están, miren, cociditos. Y pues voy a acomodar ropa, que ya saqué ropa de la secadora. Y es lo que voy a acomodar ahorita. Antes de... ¡Ay! Alguien me está hablando. Esperen un momentito. Era mi hermana la que me habló. Va a recoger a Brendita. Se va a ir para su casa. Y yo voy a acomodar aquí la ropa, chicas, que tengo. Ropa que saqué ahorita de la secadora. Y se sigue secando otra más. Que acabo de terminar la lavadora a lavar. Y pues aquí tengo unos papelitos que estaba viendo. Unas fotos. Y tengo una foto aquí que pues... Es el papá de Juanito. No, no me acordaba que tenía una foto de él. Y tenía otra, pero la perdí. La otra sí la perdí. No la encuentro. Nada más tengo una. No pensaba mostrarlo, pero lo voy a mostrar. Ya que hay muchos por ahí. Diciendo cosas que no son. Que de verdad que hasta incomodan. Porque digo, como hay personitas que se ponen a decir cosas que no saben en realidad... Que nada, porque se parece, que es, que pues que el papá de Emily es el papá de Juanito. Bueno, unas cosas que de verdad, digo, yo sé que el mundo ahorita está al derecho y al revés. Porque bueno, así como ya estamos viviendo en este mundo, pues ya ni se sabe, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que porque otros hagan cosas, todo el mundo lo hace. Eso no. Y nosotros no somos ese tipo de personas. Gracias a mi Dios, no cometemos errores como todos, pero nada que ver hasta ahí. Hasta ahí ya en un extremo súper, que de verdad que pues, ya ahorita en estos tiempos, pues sí se han visto casos de verdad desagradables, pero nada que ver nosotros ahí. Les voy a mostrar en la foto que tengo del papá de Juanito. Aquí no se ve muy bien, porque pues en realidad yo y él no nos sacábamos fotos. Y esta foto fue porque fue el cumpleaños de Brenda, que cumplía 5 años, creo, sí,
Y él fue donde estábamos en los departamentos cuando estaba mi mamá aquí. Y bueno, ya son muchos años, pero lo voy a hacer por tantas adivinanzas ahorita de la gente que adivina y adivina y no lo saben, que esto y que el otro. Pero bueno, pues aquí está el papá de Juanito. Este es el papá de Juanito. Miren, nomás que ahí salió con los ojos cerrados. Salió con los ojos cerrados y pues él es el papá. En la foto que se me perdió se miraba súper bien. Creo salí con él a un lado. Y no supe esa foto, se me perdió, no supe dónde quedó. Más de que pues la única que tengo es esta. Creo que nada más es esta la que tengo. Si tengo otra, voy a buscarla. Pero así es, mi gente. Así que aquí está el papá de Juanito, la foto. Porque pues, ni modo, muchas lenguas por ahí andan diciendo cositas que no son. Nada que ver, gracias a Dios, estamos limpias de eso. Solo Dios sabe en realidad cómo somos, nuestras vidas. Pero es fácil juzgar, ¿verdad? Sin saber en realidad las vidas de cada uno. Pero bueno, ni modo, cada cabeza es un mundo, no podemos hacer nada de eso. Mientras nosotros estemos tranquilas y teniendo nuestra conciencia tranquila, lo demás pues sale sobrando, ¿verdad? Pero bueno, ya, ahí está, aclarado el asunto. Yo no debería de haberlo hecho, pero bueno. Pero es mejor aclarar un poquito de eso y ya, solitos todos, ¿verdad? Bueno, ahora sí, tengo fotos aquí también de cuando me casé. Pero no les voy a mostrar eso porque pues son del papá de los muchachos. De William y de Brenda. Ya nada más les quise mostrar la foto del papá de Juanito. Bueno, ya chicas. Y pues acá de este lado, tengo muchas fotos también. Pero también vienen ahí, pues. No, eso no las voy a mostrar. Bueno, ahora sí, me voy a apurar con lo que voy a hacer aquí. Organizar la ropa, colgarla. Y pues nada. Eso es lo que voy a hacer ahorita. Aquí tengo papeles que son papeles ya viejos y papeles de la escuela. Tengo muchas cosas aquí que no las quise tirar porque son cosas de la escuela, cuando los muchachos iban a la escuela, en el pre-kinder y todo eso. Y pues eso es todo. Bueno, miren, les voy a mostrar esto. Cuando Brenda estaba chiquita, miren. Ahora la chiquita ahí. Quisiera mostrarle estas fotos, pero no, a ver, déjenme ver. Juanito, allá la bautizaron también. Allá la bautizaron a Juanito. Y también Guya y Brenda están bautizados. Miren. Oh, esto fue para el. No, esto fue el bautizo. Ay, yo no sé qué estoy pensando. Esto fue del bautizo, se bautizaron. No, fue primera comunión. Ay, eso no. Y y aquí está otra, miren. Ahí está William a un lado y Brenda. Brenda está ahí, la tengo yo sentada arriba de mí, ahí entre mis brazos. Fue el bautizo. Estoy confundiéndome. No tengo más, déjenme ver, tengo más, creo, ¿no? No, ya no tengo más. Eso es todo. Bueno, pues ahora sí las dejo. Para apurarme a hacer lo que tengo que hacer aquí. Ahorita nos miramos. Ya terminé de acomodar la ropa, chicas. Ahora sí, nada más. Este Juanito, ahorita la voy a acomodar allá. Porque no me alcanzaron los ganchos. Me faltaron estas dos playeras. Y pues todavía se está secando más ropa. ¿Qué, Daisy? Ah, se acaba de ir Brenda. Ahorita se acaba de ir Brenda. Por eso está lloriqueando. Está lloriqueando. Al rato vamos a ir con tu tía. Vamos a ir con tu tía al rato. Para que veas a la prima. ¿Ok? Está lloriqueando. Se acaba de ir Brenda ahorita. Vino mi hermana por ella. Porque va, no sé qué van a hacer con Emily. Y pues se acaba de ir. Yo creo que no voy a hacer de comer el pollo. Porque pues lo bueno que ya cocí frijoles. Así que voy a yo tengo el pedazo de lasaña que me dio mi hermana y no me lo he comido. Yo creo que se me voy a comer yo. Y para Juanito le hago otra cosa. Y pues ya a lo mejor eso lo dejo para mañana o a ver qué. No voy a cocinar así, chicas. Así que voy a guisar los frijoles nada más. ¿Verdad, Daisy?
Ahorita vamos a ir al rato para allá. No te pongas con esa cara de funeral. Y pues así es, mi gente. Así que ya terminé aquí. Y también, por cierto, les voy a decir de dónde es el papá de mi Juanito. Es de Chiapas. Él es de Chiapas, así que es chiapaneco. Así que saludos todos de qué lado de Chiapas, si me están viendo de aquel lado. Y pues ya, eso es todo. Bueno, ya me voy a apurar porque voy a alisar los frijoles y ya me está dando hambre también. Mi hermana va a hacer comida al rato, pero ya más tarde. Ya ni sé ni qué hora es. Ah, ya son las 3:30. ¿Cómo ven? Súper rápido. Y pues no, siempre no voy a hacer lo que que pensaba hacer el día de hoy de comer. Nada más voy a guisar los frijoles y ya. Y pues ya también ya tengo hambre. Ya la Daisy está con la cara triste. Ya estoy aquí en la cocina porque voy a guisar los frijoles, chicas. Voy a sacar el aceite porque le pongo de este. Y ya está la cacerola ahí. Ay, lo que voy a hacer, por cierto. Ah, no, ya iba a decir las noticias. Todavía no están las noticias. Ya está la cacerola aquí, nada más que tiene agüita. Y pues aquí está el pollo. Yo creo que lo voy a meter porque no lo voy a hacer. Y pues así es, también iba a decir, ¿qué iba a decir? Ya se me fue la otra. Ay, no puedo abrir con una mano, espérenme. Voy a abrir aquí, a meterlo. Y ya. Voy a hacer lo que le voy a hacer a Juanito chorizo con frijolitos. Y sí, ahorita voy a guisar los frijoles, ya me está diciendo que tiene hambre. Con chorizo y yo voy a comerme la lasaña y ya. Y ya pues más tarde vamos con mi hermana. Eso sí. Miren qué bonitas están las flores. ¿Esa se quebró o qué? Sí, se quebró. Por eso está así. No, ya ni fui a la tienda para comprar lo que quería para mis pesas. Nomás estoy de. Ay, es que para salir, sí, híjole, me da mucha flojera salir. Y estando aquí en casa no tengo ganas de salir. Y pues ya cuando uno anda de la calle ya quiere ir a otro lado. Voy a prender el aire porque lo apagué. Es que se pone luego bien frío aquí el lugar y por eso lo apago, no porque la luz, no. Es porque se pone frío luego y andamos con frío y a lo mejor lo apago y ya cuando estoy haciendo quehacer, limpieza, pues sí me da calor. Me da calor. Así que voy a alisar los frijolitos. Mira que no se calienta. Puse agua aquí porque le voy a hacer un tecito a Juanito. Un tecito que tengo aquí, que es muy bueno. A ver si le ayuda también. Es que en la clínica de verdad que lo checaron y todo, pero como él le da alergia de, como si, pues sí, como de gripa. No sé si se acuerdan que cuando él hicieron los análisis allá cuando estaba en Dallas, salió de eso, de que los cambios de clima y pues lo del tiempo, igualmente lo de lo que es lo verde, que cuando están los árboles poniéndose verdes, el cambio de clima, todo eso es como le dan como alergias a él de gripa. Y pues yo ya les dije que pues no se le quiere quitar y es lo que le recetaron medicamento así para. Pero que él está muy bien, todo está muy bien, nada que ver de lo que están pensando por ahí, porque ya vi algunos comentarios con el video que puse que piensan que yo no lo llevé a la clínica o al doctor, o que si él tiene, bueno, mejor no digo el nombre de eso, de lo que anda ahorita, donde quiera, mundial, porque es mundial. Y pues solamente Dios es el que los protege, porque pues ni modo, así está el mundo y pues no arrodillamos, seguimos igual y lamentablemente se empeora más la situación. Ay, no encuentro, ya no me queda miren. ¿Qué es este? Es un té que tiene limón y miel de abeja y él, yo se lo he hecho a él. Y se lo toma así como pues tibiecito, ¿eh? Que no muy caliente. Y eso es muy bueno también porque me lo recomendaron. Ay, ya se calentó. Oh, ya se va a calentar el agua.
Y ahorita le voy a hacer uno. Ya se tomó su pastilla también de la que le recetaron a él. Y ya le voy a hacer este tecito. Y ya no tengo, miren, ya se terminó. Y es bueno este. Voy a comprar más porque hay a veces que se ocupa y nunca sabemos, ¿verdad? Bueno, ya está el agua. Y ya voy a empezar a poner los frijoles. Bueno, el aceite. El aceite, miren, te veo. Brenda no escogió los cereales. Ahorita los voy a escoger yo nada más, si los que estén buenos. Y los que no, pues si ya están vendidos, los voy a sacar. ¡Ya está chillando! Me gusta cuando le hace así. Bueno, ya. A ver, queda una gotita de agua, a ver si no brinca. Ahí está, no me gusta con mucho aceite, poco. Y ahorita le voy a poner un pedazo de cebolla. Listo. Ya se va a descargar la pila. Pues yo creo que no estaba bien cargada. Yo creo que voy a usar la otra, chicas, porque apenas puse la otra a cargar de esta y todavía no se ha cargado. Así que voy a usar la otra, que ya están cargadas las pilas. Y voy a poner este sobrecito para hacerle un té a Juanito. Y ya tiene todo. Nada más que sí le pongo un poquito más de miel y le exprimo unas gotitas de limón. Voy a... Es más fácil así con las tijeras para que estoy ahí. Porque tú no estás a mi lado. Está calientito, nada más que es. A él le gusta tomárselo medio tibio porque... Es que así se lo debe tomar. Sí, sí. Le voy a poner un toquecito más de miel. Y ahorita le voy a poner unas gotitas más de limón. ¡Ya están los frijoles! Ahorita voy a poner el chorizo. Tú y yo. Iba a ser si no puedo estar con él, y no quiero estar sin él. No sé qué voy a hacer sin él. Si no puedo estar con él, dun, dun, y no puedo estar sin él. Es que nunca voy a olvidar. Las canciones de Alejandra. Ah, no, de Alejandra. De Gloria Trevi. Bueno, limoncito. No quiero que caiga las semillas. Ahí está. Ya que se le enfríe un poquito más a Juanito, que se lo tome. ¿Qué dice? Ya terminé de comer. ¿Qué dice? Voy a abrir la puerta. ¿No quiere salir? Voy a abrir la puerta a Daisy. Pues, ¿quiere salir? ¡Vente! ¿No? No quiere la floja. Ahorita voy a ver las noticias porque ya son las 4. Y entraron. Estoy tomándome un vasito de agua de Jamaica. Causa de eso, de lo que están construyendo allá, los carros están empolvados, todos empolvados. Hasta mi carro está bien empolvado también. De lo que están construyendo, ahí sueltan mucho polvo. Como están carriando como tierra esos trailers, miren. Ya salió la Daisy. Y pues así está la tarde, porque ya es tarde. Miren. El sol a lo que da. Y así que los carros bien empolvados que están. El mío lo tengo de este lado, pero también está bien empolvado. Y no lo he ido a dar una manita de gato, o sea, a lavarlo por fuera, porque nada más va a durar un día. Y hasta el fin de semana. Para cuando ya no estén trabajando ahí. Bueno, voy a ver las noticias que ya empezaron. Voy a dejar la puerta así porque Daisy se quedó ahí.
Me voy de espalda, chicas, porque ya agarré la otra cámara. Ya dejé la otra allá porque es, no tengo la pila cargada, las dos están descargadas. Y pues ya, ahora sí con esta. Ay, vamos a ver noticias, a ver qué nos dicen. Todavía Juanito no se toma el té, ahorita que, porque está caliente. ¿Qué? Miren, ¿qué quieres? Por cierto, muchas chicas me están preguntando por William, cómo le va, que cómo está. Gracias a mi Dios, está muy bien y pues ya empezó a trabajar, ya empezó a trabajar. Pues dice que lo que lo ponen a hacer pues es muy fácil, no es pesado, nada más que pues sí, mucho caminar. Porque pues están construyendo o remodelando un puente, algo así. Parece que están remodelando un puente y pues los ponen a hacer casi cualquier cositas, recogen basura o ayudan a otros trabajadores ahí, o los ponen de ayudante, cualquier cosita. Pero poco a poco los van enseñando a hacer otras cosas. Y así que gracias a mi Dios, güey, está muy bien. Y yo me siento muy contenta de que él esté bien y le esté yendo bien. Y pues, ni modo, así la vida. También tiene que enseñarse a trabajar, a buscar la vida. Porque pues, ¿qué podemos hacer? Así es. No todo el tiempo voy a estar yo. No todo el tiempo van a estar ellos pegados conmigo. Tienen que salir adelante. Y gracias, de que él le está echando ganas, gracias a Dios que le está echando ganas. Y está muy contento hasta eso, está bien emocionado. Y ahí me da gusto eso y me siento más tranquila. Que él esté bien y esté contento. A ver cuándo se va a echar una vuelta para acá. No sé todavía cuándo va a darse una vuelta para acá. O si no, pues tal vez yo me enseñe a ir a recogerlo. Para que el fin de semana él esté aquí conmigo. Y ya después llevarlo, ¿verdad? Pero tengo que enseñarme a ir para allá, porque son como 2 horas. Y pues no he ido para aquel lado, pero ya con una vez que vaya, ya se le hace más fácil aún. Pero bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa con el tiempo. Y pues gracias a todas las personitas que han preguntado por William, que de verdad él está muy bien, muy contento, que ya está trabajando, gracias a Dios. Bueno, ya están las noticias, vamos a verlas, a ver qué nos dicen, a ver qué noticias nos dan. Y pues aquí con la Daisy se metió, no quiso estar afuera. Voy a tener que dejar, ahí así la voy a dejar como quiera el aire, ya lo apagué. Para estar viendo que sea la luz o viendo los carros que van pasando. Y pues así entra un poquito de vientecito, hasta eso, está corriendo vientecito, no está tan mal el día. Bueno, ahora sí, las veo más tardecito. Buenas tardes. Vamos a salir. Va a ir Juanito conmigo. Vamos a ir a la tienda. Y pues, Dechi se va a quedar porque no podemos llevarlo. Y ya anda aquí bien apuntada. Todavía no nos vamos con mi hermana, pero ya más tarde. Ahorita vamos a ir a la tienda primero. Voy a ver si encuentro lo que quiero para poner mis cosas de ejercicio. Y pues aquí estoy yo. Ay, se escucha la televisión, pero me la voy a bajar. Estaba viendo una película, pero ya se terminó. Y causa de eso no he ido a la tienda por estar pegada en la película. Pero miren, chicas. Ahora sí voy toda de negro. Y está bien bonita la tarde, está con mucho vientecito. Así me voy a llevar el cabello. Y es lo que quiero hacer porque le voy a poner eso a Daisy para sus juguetes. Y yo me compro otra cosa para poner todo esto. Y las pesas. Y ya. Ahorita regresamos. Sí, ahorita regresamos. Y por eso le queda viendo. Ahorita regresamos. Voy a cerrar la puerta. Miren cómo está corriendo el vientecito. Bien bonita la tarde. Bueno, voy a cerrar la puerta para irnos. Estamos con Juanito en la tienda. Miren lo que traen. Le gustó esta silla y la quiere. Está bien llena. Está bien suave. Ahí siéntate. Siéntate. Ay, está bien.
le gustó eso. Como quieras, pero tú te la vas a traer hasta después vamos a pagar allá. Suave. Enfrente. Eso me gusta. La quiere. Miren, aquí están. Está bonita. Me gusta el diseño de aquí. ¿100? ¿Está bien? Vente. Llevo ropa para Juanito. Tantos leggings. Y estos pants. Ya salimos aquí con Juanito, miren. Ya se hizo noche. Son las 7:30. Llevo las cosas, miren lo que me encontré. Pero me gusta para las toallas. Ya no sé cómo qué ponerle, si las pesas o las toallas. Bueno, ya nos vamos. Vamos a dejar las cosas en la casa y nos vamos a ir con mi hermana. Vamos a pasar también. Nos vamos a llevar a la Dech. Está bien bonita la noche, bien fresquecita. Está mi carro de qué lado, chicas. Me vine al revés. Acá está. Todo empolvado. Se me va. ¿Cómo se ve todo empolvado? Déjame, ahorita abro. Juanito, espérame. Tengo que agarrar la bolsa porque si no, no me abre. Ahí está. Vamos a poner las cosas acá atrás. Miren cómo se ve el cielo. Que está cayendo a llover. Ahorita subo la silla, ahorita la subo. Ten que ver. Voy a subir la silla. No le vais a tapar el. La voz. Ah, aquí está.
agua. Oh, ahí está. Esto lo voy a llevar allá atrás. Ya dejamos las cosas y allá va Juanito con Daisy. Después llevamos con mi mamá. La mosca.